Este taller tiene la intención de proporcionar elementos, digamos, de composición plástica a este taller a partir de la producción del año pasado de una caja libro de mosaico del artista Noel Loesbor, que es especialista, digamos, en mosaico. Se diseñó una caja con materiales y ejercicios de composición y es lo que hoy viene a proponer al taller aquí de mosaico de la Universidad de Río Cuarto. ¿Cómo ha sido la convocatoria? ¿Cuántas personas vinieron aproximadamente? ¿Cómo han respondido a este taller? Bueno, súper bien. A la mañana se presentó la caja libro y hoy hay casi 40 personas que están haciendo este taller, que es gratuito, así que estamos muy contentas. ¿La entrega del material también es gratuita? La artista propone trabajar con materiales propios, o sea que, digamos, cada uno trae sus materiales y lo que están trabajando ahora es en el ejercicio de composición. ¿Puede pensar en materiales reciclados para este tipo de tareas? Sí, por supuesto. Eso es el eje que hace la artista. Sí, sí. Hemos venido de Córdoba a proponer un taller de mosaico lúdico. O sea, que a través del juego ellas vayan conformando un diseño que después los llevan al mosaico. ¿Qué es lo que se ha podido ver plasmado en el trabajo que están llevando adelante las compañeras? Ah, me encanta porque son todas máscaras distintas y ellas se han ido divirtiendo. Ha sido un taller de mucha risa y los diseños definitivamente han quedado, la mayoría, muy bien. ¿La idea es terminar, el tener el trabajo finalizado, el terminar el taller el día de hoy? La máscara con cartulina sí, el mosaico no, porque lleva muchísimo más tiempo y son pequeños y hay que hacer muchos detalles, pero ya con darles el empujón es suficiente. Primera experiencia en este tipo de actividades. Al taller vengo hace varios años. Pero trabajar de esta manera, como lo estamos haciendo con Noel, es la primera vez. Este taller tuvo la actividad concreta de la realización de una máscara. ¿Qué expectativas tenía al llegar al taller y cree que se van a cumplir ahora al finalizarlo? Pienso que sí, que lo vamos a terminar. No sabía bien qué era una máscara, pero me gustó la forma en que hemos iniciado el trabajo. En relación a sus compañeras, lo que han comentado, ¿están conformes? ¿Piensan venir a otros talleres de esta índole? Y aquí prácticamente a todas nos gusta seguir, sobre todo aprendiendo en otros talleres y que se relacione con la técnica del mosaico. ¿Hace mucho que participa de otras actividades que tienen que ver con el mosaicismo? Sí, en otros lugares también. ¿Qué otro tipo de actividades ha realizado aparte de esta máscara? ¿Murales, ese tipo de cuestiones? Sí, he realizado murales a nivel público, junto también aquí con las compañeras y la profesora Carolina Marconi, de aquí del taller de la universidad. Y he participado también en otros talleres en Córdoba, por ejemplo. ¿Recomendaría este tipo de taller como para una actividad inicial a alguien que por primera vez va a realizar mosaicismo? Totalmente, sí, la recomendaría.